Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía, una vez más de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cuernavaca. Hoy, hace menos de una hora, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dio a conocer que va a convocar, que está convocando a una conferencia de prensa hoy a las 3 de la tarde para dar a conocer oficialmente que se retira de la coalición nacional. Esto lo va a oficializar hoy por la tarde. Supimos de manera extraoficial que en una reunión sostenida hoy por la mañana lograron aquellos que quieren la separación de la coalición 15 votos frente a 6 votos que prácticamente están derrotados. Entonces hoy vamos a conversar mediante la línea telefónica con el doctor Ernesto Medina, integrante de la coalición nacional y uno de los que se opuso a esta votación para salirse de la coalición. Lo tenemos en línea, doctor Medina, no sé si me escucha muy bien. Te escucho perfectamente, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Explíquenos, doctor, cuéntenos qué fue lo que pasó en esa sesión de hoy. ¿Se retira la alianza de la coalición? Bueno, de acuerdo con los resultados de hoy, sí, la decisión es que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la coalición nacional. En la votación del día de hoy estábamos presentes 21 miembros del plenario con derecho a voto, de manera que, de acuerdo con los estatutos, para una decisión de esta envergadura se necesitaban los 2/3 de los votos para pues hacer efectiva la decisión. Y como ya mencionaste, pues se obtuvieron 15 votos a favor de la salida de la coalición y por lo tanto pues la decisión es retirar a la alianza de la coalición y, como dijiste, eso se va a anunciar oficialmente el día de hoy. Pero pues ya la noticia anda circulando, imagino pues que una noticia con esta trascendencia, esta importancia, pues es imposible mantenerla en secreto. Doctor, ¿qué implica esto en términos políticos? Bueno, como lo advertimos repetidas veces, los que estábamos en contra de esta decisión, el primer mensaje es obviamente de división, ¿verdad? De que hemos sido incapaces realmente de darle forma a una agrupación que represente la diversidad de la oposición nicaragüense y que se constituya realmente una alternativa para que Nicaragua pueda salir de la pesadilla que estamos viviendo. En segundo lugar, pues yo creo que también pues una derrota de la Alianza Cívica, que por segunda vez fracasa en sus intentos de aglutinar a las fuerzas opositoras, y luego de convocarlas y de sentar las bases para un movimiento de unidad, pues termina retirándose. Y pues en tercer lugar, obviamente es un golpe, por donde lo veamos, esto va a ser un retroceso, por mucho que se haya argumentado de que ya la coalición no tenía ninguna perspectiva, ningún futuro, y somos conscientes pues de los problemas que tiene la coalición como organización, pero pues siempre pensamos que la solución a esos problemas no era retirar pues a un grupo con la importancia y el peso que tiene a la Alianza Cívica, y pretender que la Alianza, después de estos dos fracasos, ahora sí va a dar pie con bola y va a lograr una alianza exitosa, ¿verdad? Con los antecedentes y la situación actual pues que tenemos, yo lo veo eso como muy muy difícil, y más con el agravante de que pues nunca se presentó una alternativa concreta para ser discutida, de que cuál era el paso siguiente en caso de retirarnos de la coalición. Pero se habló de que hay una propuesta que se presentó hasta la semana pasada, lo cual considero pues que es una irresponsabilidad, que si en caso de existir esa propuesta debimos haber esperado a que la discutiéramos, la aprobáramos y pudiésemos comprobar si realmente eso es una alternativa para pues a un paso tan
importante y complejo como el que se ha dado el día de hoy. Bueno, esto en realidad se venía fraguando desde hace mucho tiempo. Yo mismo lo intuí hace mucho tiempo y en función de eso yo realizaba algunas entrevistas para que nos dijeran al pueblo de Nicaragua la verdad sobre lo que ahí ocurría. Era notorio, ¿verdad?, que no se sentían satisfechos en la coalición, por eso habían dejado de asistir a las reuniones. No tenían una unidad de propósitos en ese sentido. Usted también en algún momento, en varios momentos, en dos momentos, ¿verdad? Usted se refirió a esto y hizo un llamado a que buscaran la unidad, que era el mandato principal que el pueblo de Nicaragua le ha dado a las organizaciones que emergieron en la lucha a partir del 18 y 19 de abril del 2018. Dígame una cosa, doctor, ¿cómo percibe usted la realidad de este asunto? ¿Hay intereses de los empresarios más grandes de este país por hacer tienda aparte y convertirse en una especie de locomotora a la cual se le tienen que ir juntando las otras agrupaciones como vagones de cola? A mí no me gusta especular, pero yo por mi formación, a mí me gusta tener datos que me permitan pues poder hacer afirmaciones sobre base sólida. Yo siempre he dicho de que en realidad este tema, a pesar de que muchas veces se insistió a que se dijera, pues si en realidad la alternativa es una alianza con la única fuerza política importante, porque todavía está fuera de la coalición, que es C por L, que si esa era la alternativa, que se dijera, que se pusiera sobre la mesa y lo discutiéramos. Pero siempre que se tocaba ese tema, se molestaban pues los que estaban a favor de del retiro de la coalición, y el tema pues nunca se discutió, de manera que yo no podría pues afirmarlo. Yo siempre he dicho de que entendería perfectamente que pues el gran capital de Nicaragua, que debe estar muy preocupado por la situación de Nicaragua, esté buscando una salida, obviamente de acuerdo con sus intereses. Eso es legítimo, yo no lo voy a condenar, pero nunca voy a estar de acuerdo en que la Alianza Cívica se preste pues a ser el vocero de sus intereses sin discutirlo honesto y francamente con todos los miembros del plenario, que podemos o no estar de acuerdo con esa posición. Yo siempre dije que la situación ideal era tener un espacio donde pudiésemos discutir en base a los diferentes intereses que sabemos que están en juego en una sociedad tan compleja como la nicaragüense, y así como los grandes empresarios tienen todo el derecho de plantear sus intereses, de defenderlos y tratar de que una posible salida a la crisis de Nicaragua ayude pues a preservar esos intereses. Por el otro lado, hay una inmensa mayoría de la población nicaragüense que está sufriendo las consecuencias de esta dictadura en lo político, en lo económico, agravado ahora por la pandemia, y que esos intereses también son legítimos, y que alguien tiene que representarlo y alguien tiene que ponerlo sobre la mesa, y que lo ideal sería encontrar pues un posible acuerdo que permita que estos dos intereses, que diríamos están en los extremos, en medio hay otro montón de intereses: los de la clase media, los de los profesionales independientes, los de los habitantes de la Costa Caribe, etcétera. Hay un montón de otros intereses que una agrupación política opositora seria debería estar discutiendo para encontrar la mejor solución, y que así la mayoría de la población nicaragüense se siente representada. El problema que veo yo con la decisión de hoy, y de ser cierta pues esa hipótesis que has planteado, Sergio, es de que la alianza digamos, se pone bajo el paraguas de uno de estos intereses y de los grandes intereses, y pues deja al otro lado los intereses de la grande mayoría. Por mucho de que se utilice lo del espíritu de abril y ese discurso bonito pues de que
que estamos usando ahora para tratar de justificar todo tipo de posición, pero la verdad es de que esta decisión de la alianza el día de hoy nos mete en un nuevo problema, que es darle al movimiento de oposición de Nicaragua una carga ideológica que yo creo que es injusto con los problemas que tiene la oposición para consolidarse, para conformarse. Ponerle ahora un componente ideológico hace la situación todavía más difícil. En el pasado, no muy lejano, es decir, me refiero a los meses precedentes, el espíritu de la gente en la base, y yo los entrevisté muchas veces, era de unidad, y nos dejaban sentir su inconformidad cuando había esa dubitación por parte de la cúpula de la alianza en no querer sentarse de una vez por todas a trabajar mancomunadamente con la coalición o dentro de la coalición. ¿Cómo quedan estas expresiones de base? ¿Quedan frustradas? ¿Quedan amalgamadas alrededor del proyecto de la alianza? ¿Se va a generar un parteaguas? ¿Se va a generar una ruptura en esta base? Por un lado, y por otro lado, a mí me gustaría que usted nos dijera con franqueza cuál es su percepción alrededor de esta decisión que está tomando la alianza. Y eso se lo voy a decir y se lo estoy preguntando por dos razones fundamentales. Uno, siempre notamos una actitud sumamente sospechosa por parte de la alianza en no querer firmar el famoso documento que constituía, después de meses de trabajo, de la famosa mesa multilateral, que no logró sentarse ahí, se logró filtrar a la prensa que era un asunto de control, de poder controlar la coalición. Después se le echó agua a esas llamas y eso nos ha traído hasta acá. Entonces yo quisiera, por un lado, saber a ciencia cierta cómo está la base y cuál es realmente su percepción sobre este problema, doctor. Mira, hablar de base de la alianza cívica es bien difícil, pues porque la alianza, pues en realidad es un movimiento de cúpula, ¿verdad? Somos un grupo, hoy pues 21 personas tomamos esta decisión tan importante, obviando la opinión de sectores que están todos los días arriesgándose y luchando por consolidar un proyecto de unidad en los territorios, pero que bueno, no se tomó en cuenta. Entre esa gente seguro que ahí va a haber desencanto, frustración, porque yo creo que la alianza en estas últimas semanas no ha actuado con total transparencia. Y en lugar de buscar pues la unidad en los territorios, ha tratado pues de crear una base, en mi opinión, condicionada pues por la decisión que se iba a tomar hoy. O sea, se acercaron a gente que sabía que iba a apoyar la decisión de salirse, sabiendo que había otros sectores que no estaban de acuerdo con eso, pero bueno, a esos los ignoraron, dicen que son grupos marginales, paralelos, ¿verdad? Epítetos que yo creo que no son dignos pues de una organización como la Alianza, pues que fue creada para defender los más altos intereses de la sociedad nicaragüense. Entonces ahí hay obviamente un problema muy muy serio que habrá que borrarlo. Yo creo que a lo inmediato la tarea de todos debe ser que esto, bueno, la Alianza, ojalá, y yo le deseo mucha suerte en su proyecto, que como digo, no lo conozco. Yo tengo que tomar mi decisión personal, ¿verdad? Pero obviamente yo voy a estar al lado de la mayoría de los nicaragüenses que quieren una salida digna para Nicaragua, no solo de cara a unas elecciones, sino realmente de cara a una verdadera transformación de este país con base en la justicia, en la democracia y el progreso social. Doctor, ¿cómo queda el estatus suyo entonces? Usted, con eso que nos está diciendo, nos indica o hay indicios de que puede haber una separación personalmente suya de la alianza.
¿Cómo está en el caso de los que votaron en contra? Me refiero al doctor Carlos Thunderman, me refiero a la doctora Zalia Solís. ¿Cómo está el estatus? Mira, no he hablado con ellos. Nosotros, pues, yo puedo decir ahora, tuvimos una reunión la semana pasada y elaboramos una carta que se la dirigimos al Pleno de la Alianza, expresando pues nuestra preocupación y nuestro punto de vista de por qué un retiro de la Alianza de la Coalición en este momento pues era una pésima decisión, ¿verdad? Yo no he hablado con ellos, pero pues me imagino que cada quien va a tomar una decisión. Yo pues trataré de hablar con ellos entre hoy y mañana pues para ver qué decisión va a tomar. Obviamente a mí, y lo tengo que decir ya, me resulta muy difícil poder pues continuar después todo lo que he dicho. Pues me parece, si hay algo que yo he apreciado a lo largo de toda mi vida, ha sido el tratar de ser coherente, ¿verdad? Y a mí me parece que sería una falta total de coherencia continuar en una organización que yo creo que no ha sido transparente con Nicaragua, que ha evadido el debate, que no hizo los esfuerzos suficientes, porque muchos de los problemas que se han señalado de la coalición son reales. O sea, yo no estoy aquí pues alabando y diciendo que la coalición es una organización perfecta. No, todo lo contrario, sé que tiene muchísimos problemas, pero la Alianza era la primera en la responsabilidad de tratar de ayudar a superar esos problemas. Nosotros fuimos los que la creamos, y los problemas que se han generado son en gran medida por la falta nuestra de haber atendido esos problemas a tiempo, de haber puesto sobre la mesa propuestas que están saliendo hasta ahora. Los famosos 7 puntos que está mencionando el secretario técnico de la Alianza, bueno, yo la conocí ayer en el periódico, pero esas cosas se deberían de haber estado discutiendo en la Alianza en la coalición, desde que se dieron los primeros síntomas, porque haber dejado que la cosa se empantanara por cuestiones, en mi opinión, de forma burocrática, como dicen algunos, es un gran error, habiendo temas trascendentales que se tenían que haber estado discutiendo desde el inicio. Las reformas electorales, la estrategia de cara a las elecciones, cómo vamos a manejar la cuestión electoral, las relaciones internacionales, ¿verdad? Esta reunión de la OEA se dio ya con un mensaje negativo de parte nuestra. Enviamos cartas como coalición y cartas como Alianza Cívica, y el resultado fue que en la resolución se manda al gobierno a negociar con la oposición, ya no es con la coalición y con la Alianza Cívica, como había sido hasta hace poco el tono de esas resoluciones, y eso indica que la comunidad internacional está tomando nota de esta falta de responsabilidad, de madurez, de la oposición en general. Yo diría que aquí todos tenemos culpa, pero yo, pues, que tengo ahora que tomar una decisión con relación a la Alianza, yo quiero asumir la parte de la responsabilidad que me corresponde por las omisiones y los errores que como Alianza cometimos, y que yo no quiero obviamente seguir magnificando y seguirlos cometiendo. ¿Qué costo político va a tener que pagar, porque habrá algún costo político, pues, para la Alianza? ¿Cómo lo vislumbra usted? Es difícil decirlo, pero obviamente para la gran mayoría de la población nicaragüense esta es una decisión muy difícil de comprender, ¿verdad? Porque es cierto que se ha tratado de ponerle a la unidad apellidos y cualidades que tal vez son correctas, pero en el fondo lo que se está buscando es pues un pretexto para decir de que hay otras formas de unidad, porque no son las que estamos construyendo ahora, y pues eso obviamente a la gente la va a confundir, sobre todo cuando no le estás presentando una propuesta clara y que te debe estar bien. Entonces, tienen razón de salirse de eso, y aquí está la,
la varita mágica de los problemas de Nicaragua. Entonces, pero eso, al no existir eso, obviamente yo creo que la alianza se está convirtiendo y corriendo un riesgo enorme. Yo creo que mucho va a depender de la madurez con que se trabaje en darle forma a esa propuesta, de que pongan ya con honestidad y transparencia su carta sobre la mesa, o sea, qué tipo de alianza es de la que se está hablando ahora, porque en los últimos días pues se ha comenzado a hablar de una alianza electoral que no se ha terminado de definir muy bien, pero este es el momento en que ya esas cosas se digan con toda claridad para que la población también tome sus decisiones. Yo creo que la población nicaragüense que cree, sigue creyendo en que la única manera de salir de esta pesadilla es a través de un movimiento de unidad sólido y fuerte, tiene ahora que asumir esa tarea. Pero aquí, bueno, está bien, cada un grupo tomó una decisión, esto va a afectar definitivamente, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es asumir con responsabilidad, como vos dijiste, esa tarea que nos ha dado la población de Nicaragua, porque este no es invento de ningún grupo político, la población de Nicaragua está clara de que solo vamos a salir de esto con unidad. La resolución de la OEA y la posición de la comunidad internacional ya está clara, ellos van a apoyar a Nicaragua, pero ese apoyo tiene un límite. El resto y la parte principal de la tarea es de nosotros, y esa tarea, que es inmensa, solo la podemos enfrentar estando unidos. Entonces yo creo que ahora lo que toca es consolidar, corregir los errores que hay en la coalición, porque sí, yo creo que la coalición sigue siendo el espacio donde están representados los intereses de una gran mayoría de la población nicaragüense. Yo creo que eso tiene que consolidarse. Si la alianza decide, como han dicho, bueno, que van a tender puentes, ojalá que así sea, pero deben estar claros de que esos puentes ahora tienen un precio, de que nadie está esperando a que la alianza se sume a nada. La alianza tiene que ser ahora mucho más clara y transparente de lo que lo ha sido hasta ahora, si realmente quieren ser tomada en cuenta por las otras fuerzas políticas del país, y tiene que poner esa actitud prepotente de que la alianza tiene una investidura especial, un mandato especial aquí. La alianza es como cualquier otro grupo político, que todos estamos en lo mismo, todos corremos el mismo riesgo, así que yo creo que la tarea de la coalición es olvidarse de este conflicto. Ya la alianza, yo creo, y al final la apoyé, pues que se tomara una decisión para que termináramos, pues, de vivir en esta ambigüedad, y ahora pues lo que toca es seguir adelante. Ahora, si nosotros pudiésemos hacer un escenario posible sobre las condiciones de cara al futuro con las reformas electorales, ahora si Ortega puede sacar a pasear su reforma electoral e invitar a estos grupos, y se puede repetir el escenario del 2006 en las elecciones, es decir, acudir a una justa electoral, ¿verdad?, con condiciones mínimas, como lo pidió en reiteradas ocasiones Michael Healy, que está en esta posición de la alianza, y imperar la tesis de participar en estas elecciones para ser la segunda fuerza. Pero eso sepultaría las vidas que fueron ofrendadas en abril del 2018 y el sacrificio de los exiliados políticos y el de los encarcelados políticos. ¿Cuáles son sus comentarios sobre eso, doctor? Mira, yo considero las elecciones como una etapa en esta lucha. Yo creo que el gran objetivo de la lucha, después de todo lo que ha sufrido Nicaragua en los últimos 50 años, es realmente la posibilidad de vivir en una verdadera democracia, de que la gente tenga trabajo digno, de que los jóvenes tengan alternativas claras para un futuro mejor y para poderse desarrollar y poder desplegar todo su potencial, y que hagamos realidad el sueño que siempre hemos tenido para este país. Entonces, para las elecciones, yo creo de que la tarea inmediata es ya poner a prueba
a Ortega y también a la comunidad internacional. Si ellos están por las reformas electorales y porque esto se resuelva a través de elecciones, yo creo que la oposición de Nicaragua tiene que dar el paso de decirle a Ortega, señores, estas son las condiciones, ¿verdad? Y si lo hacemos coordinado con la comunidad internacional, mucho mejor, y ver cómo reacciona Ortega. Si Ortega desde ahora dice que eso no le interesa y él busca, que es lo más probable, ¿verdad? Cómo hacer una reforma a su medida con los grupos que sobran en Nicaragua, y todos lo sabemos que se pueden prestar a ese juego. Pero si nosotros no damos el primer paso, le vamos a facilitar a Ortega la tarea de hacer esa reforma con los grupos que se venden al mejor postor y que están ahí esperando a que lo llamen. Entonces yo creo que nosotros tenemos que despejar ya la incógnita de qué es lo que Ortega realmente quiere con las reformas electorales y qué condiciones va a haber o no va a haber para unas posibles elecciones, y en base a eso pues trazar una estrategia. Pero eso tiene que hacerse ya, ¿verdad? Mayo ya es un plazo fatal según la comunidad internacional, pero obviamente aquí tienen que pasar cosas antes de mayo, y eso solo nosotros podemos hacer que pasen, y si no hacemos nada, pues nosotros somos los responsables de que no pasen. Y mientras tanto yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese proyecto de país que queremos, para que realmente las elecciones, sea como sea que se hagan, sean el comienzo de otra etapa en la vida de Nicaragua. Porque aquí hay que olvidarse de que con elecciones, aunque sean limpias, y que gane pues un movimiento opositor, que ese día se terminan los problemas de Nicaragua. Todos sabemos de que la situación de Nicaragua es gravísima, que vamos a tener un partido que ya demostró de lo que es capaz estando en el poder y fuera del poder. O sea que nosotros tenemos que prepararnos también para ese escenario, y de nuevo la única manera de poder estar listo es fortaleciendo su unidad en base a ideas comunes, en base a una conciliación de los diversos intereses que hay aquí, para que al día siguiente de las elecciones no nos estemos peleando porque me dijiste esto y yo quiero esto, sino que todos estemos claros de qué es lo que vamos a construir, cómo lo vamos a construir. Y todos tenemos que sacrificarnos, ni los que están en las peores condiciones en este momento pueden esperar de que todos sus problemas se les solucionen en un día, ni los que se han favorecido y se han privilegiado con los beneficios del estado de cosas que ha habido a Nicaragua hasta ahora pueden pretender que eso va a seguir igual. Tendrán que hacer algunos sacrificios, tendrán que hacer algunas concesiones, pero yo creo que de eso se trata realmente la esencia de un movimiento de unidad en Nicaragua, de poder conciliar esos intereses y hacerle una propuesta al país que le ilusione, que le entusiasme y que esté dispuesto a defenderla. Doctor, usted prácticamente, si entendimos sus palabras, está culminando una etapa política en su vida. ¿Qué le expresa a usted en estas condiciones al pueblo de Nicaragua, a los encarcelados políticos, a los exiliados, a la gente que ha confiado en la unidad en todas las latitudes y que está dispuesta a seguirse organizando? ¿Cuál es su mensaje, doctor, a esta gente? Mira, mi primer mensaje obviamente es a los presos, de las presas políticas y a sus familiares. Pero yo quiero pedirles perdón, porque nosotros con estos conflictos, estos pleitos, hemos venido haciendo más larga la tragedia que están viviendo esos compañeros y esas compañeras en las cárceles de Nicaragua. Y mi mensaje tiene que ser de optimismo. Yo creo que pues ya se tomó una decisión, ahora sabemos pues dónde están colocadas las piezas. La coalición tiene que ser consciente de la enorme responsabilidad que tiene en estos momentos, y tiene que comenzar a trabajar ya en recomponerse al interno, de plantear francamente los problemas que en parte pues dieron lugar a la decisión que tomó hoy la alianza, y comenzar ya a trabajar en su propuesta para el país. Y la alianza, pues yo espero de que, como dije antes, lo más pronto posible nos diga
qué es lo que nos ofrece. Y seguir trabajando. Mi llamado a la población es primero a no desanimarse. Digamos, esto, porque no debió haberse dado nunca si todos estuviésemos realmente poniendo a Nicaragua en primer lugar de cualquier otra cosa y si todos realmente estuviéramos comprometidos con el futuro del país. Pero bueno, se dio. Era de alguna manera de esperarse con la complejidad que vivimos en Nicaragua. Y lo que queda, pues, nada ganamos echándonos a llorar y tratando de señalar culpables. Pero aquí ya este capítulo cerrémoslo y comencemos a construir lo que hay que construir para que la gente realmente fortalezca su esperanza. Lo que no podemos permitir es de que esto que pasó hoy siembre más desesperanza, más descontento y más amargura en la población. O sea, el pueblo que puede cambiar este país es un pueblo optimista, lleno de esperanza, lleno de amor, lleno de una verdadera fraternidad. Muchas gracias, doctor Ernesto Medina, por su tiempo, por sus explicaciones y por sus palabras. Espero yo que le vaya muy bien en esta nueva etapa de su vida. Gracias, Sergio. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso en que nos miran.